me gusta el Chaco porque nosotros como sentimos como una casa ahora. Y es por ese motivo, nosotros queremos conservar eso, porque es muy importante. El Chaco es una de las ecorregiones más importantes del mundo, es uno de los bosques secos más grandes e importantes de Latinoamérica y tiene una biodiversidad increíble y un suelo muy frágil. El cuidado del bosque es muy importante, es en parte de nuestra cultura también. Anteriormente nuestros abuelos sabían perfectamente cuidar eso. Sí es posible conservar y producir a la vez, que sea un trabajo conjunto. Por eso creemos muy importante que las ONG nos apoyen en esta visión, una visión que une, no separar el productor del conservador, si el productor es el que conserva. Se puede producir la misma cantidad, el volumen, o inclusive más, intensificando métodos, innovando, sin tener que talar más árboles o sin tener que convertir tierras naturales en pasturas. Tenemos que construir alianzas. Estamos trabajando con el sector productivo, con nuestros colegas en Estados Unidos y en Europa, con el mercado, trabajando con el sector financiero, tanto aquí en Paraguay como en otros países en donde están facilitando este desarrollo en Paraguay. Estoy muy contento, ¿verdad?, de que la visión cambió, que haya una visión positiva de cómo hacer bien las cosas. O sea, me encanta la idea de esta alianza y ver sacar lo positivo de lo que uno hace. El Chaco no tiene receta y tiene todo un reto de poder vivir en él, por él y con él. Queremos ayudar a las empresas a lograr sus objetivos, donde el desafío es lograr que trabajemos juntos, nosotros como organización ambientalista, los productores, las empresas y principalmente la gente que vive en el Chaco.